Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Minecraft. Sin embargo, hoy no voy a empezar la tercera temporada, ni voy a continuar con la segunda, ni nada de lo que habéis dicho. Estoy en un mapa muy especial. Hace tiempo que no hago ningún mapa de aventuras, y el último que hice era bastante malillo, pero tuvo bastante buena respuesta. Hoy, sin embargo, estoy haciendo toda una leyenda entre los mapas customizados. Se llama el Dropper 1.2 por Vigre. Hay que sobrevivir la caída, no romper ningún bloque y jugar en difícil. Opciones, dificultad, difícil. Ponerlo en lejos. A ver, ajustes de vídeo. Claro y nubes desactivado. Eso es lo que dice. ¿De qué trata este juego? Este mapa, más bien. Ahora lo veréis en un momento. Seguro que os va a encantar porque es una locura total y mola mucho. Voy a cogerme una cama porque voy a morir mucho en este juego. Y aunque bueno, tampoco puedo hacer nada porque... Les decía, no puedo dormir. Voy a usar un botón y voy a ir para abajo. Nos veremos... ¡Ahí abajo! ¡Oh, tío! Vale, me he muerto. De eso trata el mapa. Hay que saltar abajo y intentar sobrevivir. Lo cual casi nunca sale, lamentablemente. A ver, voy a intentarlo otra vez. Tengo el renderizado puesto a... larga. Corta mínima, larga. Corta mínima, larga. A ver otra vez. No sé qué me pasa, ¿por qué no veo el fondo? He sobrevivido a la segunda. Toma ya, soy la hostia. Muy bien. Y ahora tengo que seguir el rastro de antorchas. Hay cofres con tesoros, pero paso de cogerlos porque voy a morir tantas veces que simplemente no sirve de nada. Y aquí hay otra cosa importante. Elevadores. Estos son tres tipos de elevadores para multijugador. Este es un elevador zipper, es bastante lento, pero funciona en multijugador, aunque a veces se buguea también. Este es un sistema curioso, tienes que subir a través de las minecarts. Pulsas el botón derecho todo el rato y vas subiendo. El problema es bajar. Como podéis ver. Ah, ya estamos. Y una escalera, típica y normal. Me ha cargado el elevador. Pero este es el elevador del modo de un jugador, que se supone que es ultra rápido. Tengo que ponerme en... Tengo que ponerme aquí, creo. A ver. Pues... me he quedado un poco atrapado. A lo mejor es aquí. Vaya. No funciona muy bien, ¿eh? Vale. Ni siquiera aquí funciona. He visto un vídeo de la Yogscast y ahí tampoco funciona. Voy a probar el zipper a ver si este sí que funciona. Tengo que ponerme el bloque de oro y... sí, este sí que funciona, pero es más lento. Y me he quedado atrapado también. Cago en Buda. Bueno, tendré que subir a mano. Bueno, aquí estoy. Ha sido un viaje bastante rápido. Voy a usar el checkpoint, que me abre una puerta a la zona donde he empezado. A ver si aquí puedo ya usar una cama y guardar, porque aquí voy a morir mucho, estoy seguro de ello. Ya he visto el segundo nivel y el tercero, pero no he visto ninguno a partir de ese. Guardo. Muy bien, todo muy bonito. Y... preparaos para flipar. Ah. Oh.
Es brutal, ¿verdad? Completamente brutal. Hasta hay esqueletos que me disparan. Dios, en el último momento he sobrevivido. A la segunda, no está mal. ¿Cuánto trabajo requiere hacer un mapa así? Es muy curioso. Míralo, hasta hay un cerdo ahí arriba. Y un montón de cosas. ¿Puedo caerme? No, Bedrock. Me encantan estas cosas, estos mindfucks tan raros. Hay un zombie y yo me piro. Ahora subir otra vez, a ver si puedo subir con el elevador. Hay que ponerse entre los dos pistones. Sí que funciona. Dios. Hola. Bueno, ha sido un poco más rápido que las escaleras. El checkpoint. Porque esto me lleva a la segunda sala, ¿verdad? O a la primera. A la segunda. Y aquí. Aquí voy a tener pociones de velocidad que no sirven de mucho, la verdad. Pero bueno, voy a beber alguna. Nunca he usado una poción en mi vida, esta es la primera vez. Y coger un poco de carrerilla, aunque no es necesario. Y. Flipemos en colores, literalmente. Toma ya, a la primera. Como habéis podido ver, hay un cofre ahí que tiene diamantes, pero ya digo, puede pasar de eso porque voy a morir un montón y no quiero enseñar cómo pierdo mis diamantes. A subir otra vez. Esto ya no lo he visto. No sé qué pasará por delante. No sé qué me depara el futuro. Bien, siguiente checkpoint. ¿Qué habrá aquí? Poción de rapidez. A ver si puedo dormir ya. Me serviría un par de horas de sueño. No puedo. Nivel 4, coches. Ah, sé que voy a morir aquí. Tengo que hacer que. Vale. Checkpoint. Tengo que ir por aquí. Y ahora tengo que ir. ¿Por dónde? Por delante, claro. Ahí está el checkpoint que he abierto. Estos mapas requieren muchísimo trabajo y molan mucho. Esa sensación de vértigo que yo no experimento, pero que seguramente existe. Recuerda esperar que el mapa cargue. Vale. Tengo que ir a eso. Eso azul. Que se llama agua. Bueno, esto es relativamente sencillo. He cogido mis cosas, además. Oh, coches de agua. Qué ingenioso. ¿A dónde tengo que ir ahora? Casita. Seguro que hay algún cofre dentro, pero paso de comprobarlo. ¡Wow! Impresionante. Y esto solo es posible gracias a la nueva actualización donde el límite de altura ha sido aumentado. Hay una versión para la vieja, pero supongo que no es tan emocionante con la mitad de la altura disponible, incluso menos. ¿Cuánto era la altura? No, si la mitad era 126, ahora es 256. Voy a subir por aquí. Como ya es usual. Y luego dicen que tengo la cabeza hueca. Tengo texturas dentro. Tan, tan, tan.
El Riven dramático. Checkpoint, gracias. Gracias de rapidez, voy a llevarme un par. Cuando digo un par, digo 64. A ver si ya puedo dormir. No puedo. Ah. Mina, nivel 5, mina. Me da miedo. Dios. Esto parece un juego de plataformas o algo. Y he sobrevivido a la primera, porque soy la hostia. Mola mucho. Dios, esto sí que requiere trabajo. Está en minecarts. En plan, minijuego, qué guay. Menos mal que no he caído aquí, sería bastante imprudente por mi parte y además me pondría triste. Hay que seguir las antorchas, supongo. Es que hay antorchas por todas partes. No sé dónde ir. Slimes. No sé dónde tengo que ir. Oh, no, 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 no. Lo que me faltaba que me matara uno, un creeper. No. No me disparéis. No. 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 He dicho que no. Ahí está, vale. Flecha dorada inmensa. ¿Por qué no me fijo en esas nunca? Checkpoint, gracias. Ah, no, espera, tengo que subir primero. Para arriba. Plop. Checkpoint, gracias. Ahora sí que podré usar. Velocidad 2, la misma que tengo yo. Ahora sí que podré usar la cama, supongo. Qué maratón más guay. Camas. ¿Todavía? Nivel 6. Cortina. Quiero dormir. ¿Por qué no puedo dormir? Es de día aún. ¿Qué habrá allá afuera? Creo que no debería ver esto, pero es bastante interesante. Me pregunto qué será esa habitación rosa. Es inmenso este mapa. ¿Qué hora es? Supongo que puedo morir. ¡No! ¡Ah! Me he puesto a beber. ¿Qué demonios es esa habitación? Espera, tengo que ir aquí. Pasen luego delante. Llevan un par de pociones. Aquí y todo delante. Sí, creo que es esta. Cortinas. ¿Puedo dormir ya? ¿Es de noche? Porfa. Joder, ¿cuándo será de noche? ¿Este día es eterno o qué? Vale. ¡Ah! Puedo ver cómo es ese mapa. Cortinas, ¿con qué cortinas, eh? Vale, lo tendré en cuenta, gracias. Caja en Buda. Oh, bien, bien, muy bien, por fin puedo dormir. De paso, guardo. Cortina.
Beber. Oh, otra vez. Sí, a la segunda va la vencida. Y mis pociones, gracias. Wow. ¿Qué será eso? ¡Oh! ¡Esto es una ducha inmensa! ¡Qué pasada! Es la ducha. El jabón. Voy a recibir un correo nuevo. La toalla. ¡Qué pasada! ¿Dónde tengo que ir? Joder. Nunca me lo he propuesto, la verdad, crear una habitación inmensa en el Minecraft. ¡Wow! ¿Cuántas ideas tiene este mapa? Aunque me temo que no tengo que ir por aquí. Maldita sea. ¡Ja! Y el cielo son baldosas, claro. Supongo que tengo que subir por la otra cortina y salir a la mesita. Sí, tiene que ser eso. Yo decía yo que será esa habitación rosa. Oh, espera. ¿Por aquí? Puede ser. Checkpoint. ¿Qué es esto? Algunos agujeros están cerrados. XO, OO, XO, OX, OO, XO, o XO, X, o X, XO. A saber. ¿Qué tengo que hacer ahí? Joder. A ver. ¿Dónde está mi checkpoint? ¿Es esto? Veamos, ¿qué significarán esos carteles? O sea que algunos de esos agujeros están cerrados y otros están abiertos. El primero... está abierto. Todos menos el que he ido yo. Tengo que ir al derecho arriba, arriba, derecho arriba, derecho arriba, izquierdo arriba, izquierdo arriba. Tres veces derecho, derecho arriba, joder con las R's. Y dos veces izquierda arriba. Probaré con esa teoría. Una. Dos. Tres. No. A ver, vamos a ver. A lo mejor es al revés. Oh, claro, claro. Es que los estaba mirando al revés. Así. Derecha arriba, derecha arriba. Derecha arriba, izquierda arriba, izquierda arriba. Una. Dos. Tres. Una. Y dos. Muy bien. Qué justo estaba eso, o sea que si tenía medio corazón de daño. Me recuerda a Dranquel. ¡Dios! Creo que Dranquel es un poco menos épico. Vale, como podéis ver, algunas cerradas y otras abiertas. Ingenioso. ¿Por qué hay agujeritos aquí?